Guanajuato, punto. Guión las visas y pasaportes para Guanajuato serán una realidad ya que el gobierno municipal y los prestadores de servicios lanzarán una campaña para otorgar visas a turistas con las cuales puedan acceder a diferentes descuentos durante su estadía. Te puede interesar, exclusiva, los secretos de la Operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016. Esto, luego de todo lo que han causado las declaraciones del presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, donde señaló que los turistas que llegaron a Guanajuato en un fin de semana no traían dinero para gastar, y solo generaron caos vial y basura, por lo que pretenderá atraer otro tipo de turismo de mayor derrama económica. En entrevista, Alejandro Navarro señaló que debe aprovechar el boom que se generó con los cientos de memes y rechazos por parte de la ciudadanía no solo guanajuatense sino de todo el país ante lo expresado por su parte el pasado 20 de noviembre tras el denominado Buen Fin. Comentó que tras el evento de Catando México, se decidió junto con los prestadores de servicios, entre ellos, y la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, se lanzara una campaña para emitir las visas hacia los turistas. Te puede interesar, conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años. Navarro Saldaña explicó que la idea es que esta visa se pudiera sellar en museos como Las Momias, Alhóndiga, Diego Rivera, Dieguino, esto para que hoteles, restaurantes y bares puedan realizar descuentos en los servicios que ofrecen. Es un tema de aprovechar el boom, y en el que Guanajuato y sus servidores tuvimos en los ojos del mundo y de México. Esto lo tienen que trabajar ellos, y a la brevedad de hacérnoslo saber para comenzar con la promoción, y pues invertirle algo de recurso para que venga más gente. Alejandro Navarro mencionó que este proyecto estaría listo para las vacaciones de diciembre, pero esperan que esto pueda durar todo el próximo año, ya que si se genera economía se reduce el tema de robos y de riesgos, además de la miseración de los guanajuatenses que caen a buscar empleos a otros estados. Te puede interesar, no estaba desaparecida. Revelan ubicación de migrante que rechazó los frijoles. Sería un buen momento para aprovechar la temporada decembrina. Hoteles, restaurantes, bares, comerciantes y todos los que quieran participar, de mi lado lo que me toca es coadyuvar para que se puedan hacer las cosas, y yo seguiré protegiendo los intereses guanajuatenses, de los que menos tienen, de los que menos puedan y de los que realizan una actividad económica, agregó el alcalde.